Hola vecinos y vecinas, mi nombre es Viviana Valdivia, soy funcionaria de la salud de la Municipalidad del Bosque y actualmente vengo a contarte qué estamos haciendo como municipio para cuidar tu salud y enfrentar la situación sanitaria que está viviendo actualmente nuestro país. Con el fin de evitar aglomeraciones, disponemos de lugares de vacunación en lugares abiertos y aireados, fuera de los SESFAM. Ahí, las personas mayores de 65 años, pacientes crónicos y embarazadas pueden acudir para ser vacunados contra la influenza. Durante todo marzo y abril estaremos vacunando contra el virus de la influenza. Esta medida sanitaria busca disminuir la gravedad de los síntomas. Recuerda, la vacuna de la influenza no protege contra el coronavirus. A diario, renovamos nuestro stock de vacunas desde el Servicio de Salud. Y una red de profesionales se encuentra trabajando en turnos de contingencia por tu salud y la de tu familia. Nuestras escuelas y liceos se encuentran cerrados como una medida de aislamiento preventivo de niños, niñas y adolescentes. Es estrictamente necesario que se mantengan en sus casas. Nuestros vecinos y vecinas con dependencia severa están siendo vacunados en sus domicilios. Nuestros centros de salud familiar, SAPUS y SAR, solo están realizando atenciones prioritarias. Todas nuestras horas de atención serán reagendadas. Porque somos más y mejor salud, te invitamos a que te mantengas informado a través de nuestras redes sociales y a través de la página web www.municipalidaddelbosque.cl.